A mí no me cabe duda de que llega un punto en el cual tú tienes que dar un paso al lado cuando estás viendo que estás afectándote tú misma, tu familia y sobre todo estás afectando a tu gobierno, ¿ya? Yo creo que en ese sentido es correcto lo que se hizo, ¿ya? Lo que me parece incorrecto de lo que se hizo es que realmente este gobierno no revise ya en los ministros cuáles son los conflictos de intereses que tienen con respecto a los temas que se están tratando. Es decir, no es la primera renuncia que se solicita dado la situación que se ha producido, ¿no es cierto?, de conflicto de intereses. No nos olvidemos que ya tenemos dos ministros de justicia, que tenemos situaciones en educación que se han dado, que hemos tenido diversos ministerios situaciones de intereses cruzados y ya han tenido que renunciar.